Amigos de porcicultura.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector porcícola. De acuerdo con cifras de agricultura, entre 2018 y 2024, México subió dos lugares como mayor productor de carne de cerdo en el mundo, posicionándose en la 11ª posición, con 1.7 millones de toneladas registradas en 2023. Agricultura puso en marcha el sistema de farmacovigilancia de productos veterinarios, cuya finalidad es propiciar el buen uso de estas mercancías, garantizar su eficacia y seguridad y coadyuvar con ello con el bienestar animal. El esquema será operado en conjunto con la industria. Esta semana, en su columna Análisis de Carne y Hueso, Gerardo Rodríguez, de la U.S. Meat en México, continuó abordando la implementación de la inteligencia artificial en la industria cárnica, principalmente orientada hacia atender las tendencias de consumo. Los invitamos a leer su comentario completo en nuestra sección de análisis y opinión. La Comisión Europea actualizó su directiva de emisiones naturales en el sector pecuario, la cual ahora reduce el número de animales que las granjas porcinas y avícolas pueden tener para evitar ser acreedoras a sanciones ambientales. De acuerdo con el último reporte financiero de JBS, la firma cárnica concluyó el segundo trimestre de este año con ventas globales superiores a los 16 mil millones de euros, mostrando un incremento de 12.6% en términos interanuales. Gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Ahora ya están bien informados, que pasen excelente fin de semana.